efectos en cuanto al clima. Bueno. 14 departamentos son los que han sufrido por la sequía y los que han perdido gran porcentaje de sus cosechas. El ministro de Agricultura, Efraín Medina, enumeró prioritariamente los lugares que serán atendidos. Las familias que necesitan ayuda son casi 35,000. Los departamentos que fueron afectados por la sequía y que los estaremos atendiendo en dos fases según la magnitud del daño son los siguientes. En la primera fase, en el corredor seco, tenemos Chiquimula, Zacapa, El Progreso, Jalapa, Jutiapa, Baja Verapaz y Quiché. Aquí fueron los mayores impactos de los problemas de la sequía. En la segunda fase, donde hubo daños, pero de menor magnitud, están Huehuetenango, Quetzaltenango, Sololá, Totonicapán, Retaluleu, Suchitepeque y Santa Rosa. Estos son los departamentos que han sido mayores. Aquí atiende a 34,000 familias que fueron afectadas por estos problemas de la sequía. El ministro dio a conocer que habrán precios altos en productos como el maíz y el frijol. Sin lugar a dudas, vamos a tener problemas con los precios de los granos básicos. Ya se está dando. Principalmente en el caso del maíz, toda la franja productora de maíz en los Estados Unidos han habido pérdidas significativas por la sequía. También hubo pérdidas alimenticias en Europa, como Rusia, hubo pérdidas de alimentos. Y esto ha incrementado el precio del maíz a nivel internacional en un 10%. Ha incrementado el precio de la carne de pollo, también de los cerdos, y estas actividades productivas dependen del maíz amarillo que importan de los Estados Unidos.